Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea editorial de Proyecto Radio MX. Bienvenidos a tu espacio de reencuentro, liberación y aprendizaje. Una aventura a través de la lectura y la reflexión, en donde el conocimiento es tu mejor aliado. Esto es Libreando. Comenzamos. Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Muchas gracias a los que están conectados. Hola, Eric, ¿cómo estás? Oportunidad de contarte ahorita que dé la información. Sí, para que me actualices en la información. Te voy a actualizar de la información del día. Y felices de estar aquí en el programa número 56. 56, y cada vez van sumando más. Estamos muy afortunadamente agradecidos. Sí, la verdad que sí, amigo. Y pues muchas gracias. Gracias que estamos aquí los dos. Hacemos siempre nuestro mejor esfuerzo por llegar a tiempo y poder transmitir pues la información y sobre todo también pues seguirles transmitiendo este hábito de la lectura que queremos fomentar en nosotros y las personas que nos escuchan. Sí, cada lunes intentando traerles a invitados especiales para que nos compartan sus experiencias de lectura y también pues tenemos a escritores y escritoras que nos dan la oportunidad de saber más de ellos, de conocer sus libros y obviamente con el ánimo siempre de fomentar el hábito de la lectura para que también se den la oportunidad de leer pues más libros cada vez más, porque hay un abanico de opciones para todos y todas, y en diferentes gustos también se vale que leamos de diferentes temas. Así es, amigo. Pues bueno, vamos a darle paso, yo creo que a los saludos del día, si quieres empezar, y las felicitaciones, no sé si traigas. Sí, hoy mando un saludo especial y deseo mucho éxito para su próximo programa, Lulú de Anda, que comienza ya su programa sí, el próximo el sábado junio. A las 10 de la mañana, así es que no se lo pierdan. Así aprovecho es. Para mandarle todas mis buenas vibras. De que sí. Sea muy exitoso su programa. Excelente y bueno, ya, exactamente. Entonces ya estaremos también dándonos la oportunidad de asistir. Tengo por ahí una invitación, entonces voy a checar mis tiempos para poder darme la oportunidad de venir y estar con ella en qué esta bueno, cabina, en este qué espacio. Bueno. Felicidades, Lulu, y mucho éxito. Así es. Y bueno, también aprovecho para mandar oraciones y bendiciones para la sobrina de nuestra compañera de cabina, de Edith Cruz. Entonces, muchas bendiciones, mucha sanidad y deseamos que tu sobrina pues sane pronto y pueda estar en convivencia con su familia. La mejor de las vibras, la mejor así energía es. Y sobre todo salud y bendiciones, fortaleza para todos. Así es, y pasamos a los cumpleaños y bueno, ¿algún otro saludo que quieras sí, mencionar? Sí, yo quiero hacer énfasis aquí a un saludo muy especial. El día de hoy quiero saludar y agradecer a la persona que nos recomendó con el escritor que vamos a entrevistar el día de hoy. Perfecto. Él, un gran amigo hace ya algunos años, quiero mandarle un saludo al ingeniero Jesús Pimentel, que él nos recomendó con este escritor que nos va a presentar su libro más adelante. Muchas gracias, gracias por la confianza y pues también a todas las personas que confían en este proyecto que tiene pues toda la intención de poder colaborar y sumar un granito de arena en la sociedad para contribuir con el hábito de la lectura. Y pues también quiero enviar un saludo muy fuerte a mis hijos, que espero me estén escuchando, les mandé el link, y a las personas que nos escuchan, un abrazo y un beso muy grande, como todos los lunes a Pavel Suárez le mando un beso. Y, ¡ay, qué romántico! ¡Qué bonito! Y a todos los que nos escuchan, pues bueno, un abrazo y un saludo. Sí, agradecemos a todos los que nos están escuchando, cada lunes y cada día se suman más, la verdad es que estamos muy emocionados por eso, porque cada día se van sumando a este proyecto, a este programa, a esta intención de poder librear cada vez más con todos ustedes. Y bueno, pasamos ahora a las felicitaciones de así cumpleaños, Ivonne. Claro que sí. Si me permites, voy a mandar felicitaciones por su cumpleaños para Jenny Archundia, para Miriam Ramírez, también por su cumpleaños, para Ana Mora y para Perla Yáñez, también por su reciente cumpleaños. Para todos ellos, muchas, muchas felicidades. Feliz vuelta al sol y que sigan cumpliendo muchísimos años más con mucha, 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 muy buena salud. Así es, muchas gracias. Quiero también felicitar a una de mis hermanas,
a mi hermana Socorrito, que anda por allá, cumplió años el día de ayer. Muchas felicidades, un abrazo y un beso. Para todos ellos, muchísimas felicidades, un abrazo desde aquí y muchas buenas vibras para todos y cada uno de ustedes. Así es que vamos a continuar con este programa, programa número 56, siendo ya las 4:09 de la tarde, Ivonne, que este programa se pasa muy rápido, así que vamos a darle velocidad. Y pues pasamos a la información, Ivonne. El fin de semana fue un evento, estuviste en un evento importantísimo, por favor, compártenos. Mira, quiero compartir, bueno, todo este mes de junio fue el mes del orgullo gay. Y el sábado, pues varios locutores, incluso el director aquí de la estación estuvo por allá en ese evento magno que se realizó en la Ciudad de México. Es el Pride, es la marcha del orgullo gay. Y pues bueno, les quiero compartir que la primer marcha de orgullo en México se dio en 1979. Y desde entonces, pues bueno, se ha tenido, o este sector de la sociedad tiene la necesidad de poderse visibilizar y bueno, también estar en pro de lo que ellos creen, de lo que ellos requieren como personas, como todos nosotros, porque finalmente hay igualdad y hay equidad entre nosotros. Y la verdad es que fue un evento, pues desde donde yo estuve y desde donde yo lo viví, muy alegre, muy colorido, muchas personas, estaba abarrotado el centro, el Ángel, mucha euforia, y tú ves a la comunidad expresándose en su máxima potencia, muy respetable. La verdad es que pues yo muy muy contenta de haber participado en este evento y pues muchas felicidades a las personas que lo portan con orgullo, con dignidad. De verdad es que un abrazo muy fuerte a todas aquellas personas y pues maravilloso. Qué bueno, Ivonne, la verdad es que sí, poco a poco vamos creando y tomando conciencia de lo que representa para ellos y también ser empáticos con ellos. Para pues, un reconocimiento para todas estas personas que también se atreven, que dan ese paso y que poco a poco la sociedad también se va sumando desde las diferentes perspectivas, pero también es bien que poco a poco ellos vayan, digamos, que expresando en diferentes áreas y de diferente manera. Para todos ellos, enhorabuena y pues que se sigan sumando más a este tipo de eventos que conlleva y que invita al respeto mutuo como personas. Claro, y muy familiar, ¿eh? Muy familiar. Sí. A mí me sorprendió algo muy padre. Había madres de familia que traían letreros que decían: si tu mamá no te da un abrazo, yo te abrazo y te acepto. O sea, algo muy, muy... Sí, esa muestra de afecto y de empatía y de amor. Exacto, totalmente. Como mamás de personas que pertenecen a la comunidad, la verdad es que yo me sumo y me siento muy orgullosa y muy feliz de haber participado, de apoyar a mi hija y de estar en estos momentos cuando tú, no es que tengas que estar, pero que lo decides y que de corazón pues abres claro, la puerta. Por convicción y por aceptación. Y esto está padre también en ese sentido, para mí representa o es una manifestación del amor en otra situación, pero finalmente lo hemos dicho muy reiteradamente en este programa, el amor es infinito y así el amor es cabe en todos lados, ¿no? Y no así es la excepción este fin de semana. Para todos ellos un abrazo muy amoroso y muy respetuoso para todos y cada uno de los que fueron participantes de este magno evento. Así es. Y pues rapidísimo, antes de irnos al corte, te quiero compartir también información relevante de la ONU. La ONU conmemora el Día Internacional contra el Tráfico Ilícito y Abuso de Drogas. Esto se celebra los 26 de junio. Okay. Entonces, bueno, esto es importante porque refuerza la acción y cooperación por una sociedad libre de drogas. Y pues bueno, es algo que se celebra cada año los 26 de junio desde 1987. Entonces, pues información. Claro, es bueno hacer mención y también invitamos a los que de alguna forma tengan ese hábito a que sean responsables en el consumo de y siempre lo hagan con esa conciencia y responsabilidad, ¿no? Así es. Y pues no sé si quieres dar saludos antes del corte a los que están conectados en el Facebook. Sí, vamos a mandar ya los saludos que se están expresando aquí a través del Facebook. Mandamos saludos para Adi Sam, para Ernesto Rodríguez, que nos manda también saludos. Muchísimas gracias, Ernesto. Para Antonio Alaro, amigo, muchísimas gracias y felicidades por esta conclusión y cierre de programa de Charlas de Confianza. Y bendiciones para tus nuevos proyectos, amigos. Seguramente serán un gran éxito y estamos ahí pendientes para poder apoyarte. También mandamos saludos para Ángeles Morales, amor, muchísimas gracias por conectarte. Martita Salgado también nos manda saludos a Ivonne, a Eric y bendiciones. Igualmente, Marta, muchísimas gracias. Y también para Pavel Ramos, exacto, que ya te está aquí saludando. Saludos. Gracias, Pavel, bienvenido a este programa y para todos ustedes, muchísimas gracias y felices de estar
con ustedes nuevamente en otro lunes más. Así es que ya nos vamos al primer corte. Ya nos vamos a nuestro primer corte. No se vayan, vamos a presentar un libro maravilloso, un gran escritor. Es una sorpresa. En el segundo bloque lo conocerán. Así es, no se despeguen. Regresamos. Regresamos. ¿Te gustaría que tus hijos fueran adultos exitosos? ¿O qué tal tener una mejor relación con ellos? Todos necesitamos un apoyo de vez en cuando, ¿no crees? ¡Sí, señor! Soy Ana Trulín, subdirectora del Instituto OFU. Acompáñame todos los martes de 7 a 8 de la noche en De la mano con tus hijos. Y descubre cómo relacionarte con ellos desde el corazón. Por proyectoradiomx.com con sentido social. Saber para qué estás aquí, qué sorpresas guarda el universo, qué técnicas de sanación existen. Hola, yo soy y me llamo Ivette Reto. Te invito a escuchar Despertando tu Conciencia en Amor y Armonía, donde tendremos temas e invitados enfocados en conocimiento y sanación resolviendo tus dudas. Todos los jueves a las 10 de la mañana por Proyecto Radio MX con sentido social. Ya estamos de regreso con nuestro gran invitado del día de hoy. Ahorita se los voy a presentar, se los presento primeramente. Él es Ricardo Gutiérrez Chávez, él es el escritor de este maravilloso libro que vamos a comentar, que se llama El Templo de la Resiliencia. Y primeramente les voy a comentar quién es él. Él nació en la Ciudad de México en un otoño de 1971, graduado en Ciencias de la Comunicación por la Universidad Nacional Autónoma de México, orgullosamente UNAM. Es fotógrafo profesional, periodista y director en la revista Latente. En la iniciativa privada se especializó en los procesos de transformación cultural y gestión del cambio. Así es que bienvenido, muy buenas tardes. ¿Cómo estás, Ricardo? Bienvenido a este programa. Muchas gracias, les agradezco mucho que me hayan hecho el honor de invitarme. Estoy muy contento de estar en este programa. Me llamó mucho la atención su logo de Libreando. Se oye que leer provoca libertad. Exacto. Eso, eso me da mucho gusto. Pues les agradezco mucho, Ivonne, Eric, te agradezco muchísimo. No, gracias, bienvenido, gracias a ti por aceptar la invitación. Y os vamos a comentar tu libro, que de entrada... Un poco más cerca. De entrada, el título, pues invita a ver de qué va, qué es eso, claro, de la resiliencia. No, y hacer reflexión. ¿Qué es el ¿no? templo sí. de la resiliencia? Entonces... Pues podemos comenzar con eso. ¿Por qué el templo de la resiliencia, mi querido Ricardo? Pues en realidad es un término que se ha estado utilizando, sobre todo a partir de la pandemia. Claro. Este gran mal que nos ha afectado a todos. Bueno, pues se recupera este término. Es un término que viene de la metalurgia, de la ingeniería civil, y se trata acerca del comportamiento de los materiales, de los metales. Uh-huh. El tema de la resiliencia es que los objetos de metal
pues tienden a, después de haber sufrido una experiencia externa, pues regresar a su estado de equilibrio. Cuando se traslada al ser humano, esto es a partir de la década de los 60. Sí. Se adopta por la psicología y entonces el ser humano se representa este objeto de metal que después de haber sufrido un evento traumático, que puede ser la pérdida de un ser querido, una enfermedad, perder el empleo, que es de los duelos más terribles del ser humano de la modernidad, o decepciones amorosas que no hay por qué minimizarlas, ¿no? Sí, claro, Después de eso, pues recuperar el equilibrio, recuperar una situación de estabilidad, pues es a lo que se le llama resiliencia. Y este libro, esta novela, pues trata acerca de diferentes personajes que están tratando de encontrar el equilibrio después de haber pasado por eventos adversos, eventos que pues los conducen al sufrimiento. Entonces yo lo que hago es reflejar el sufrimiento de estos personajes y planteárselo a los lectores para que tengan a bien determinar si el proceso que estoy poniendo ahí pues puede ser útil para sus vidas. Claro. Sí, definitivamente. Y la verdad es que los libros en general nos aportan un panorama distinto a lo que tal vez comúnmente podemos nosotros tener al día de hoy. Y nosotros que hemos adentrándonos en esa experiencia de leer, justo lo que te dan es esos libros, ¿no? Dar una perspectiva distinta a través de del escritor, que nos muestra, ¿no?, otra forma de ver las cosas. Sí, claro. Yo he dicho en diferentes programas que me han hecho favor de invitarme que este no es un libro de superación personal, no es una receta de cocina, ni un libro de la ciencia del echaleganismo. Exacto. En realidad no es eso. ¿No? Claro. La pretensión, la única pretensión que yo creo que tenemos muchos escritores, pues es que la gente lea por placer, encontrar en la lectura pues un momento de paz, de tranquilidad, de plenitud, y si se puede motivar con alguna idea, pues eso ya será algo extra. Definitivamente yo tengo una gran motivación acerca de que este libro sea leído, de que fomente la lectura. Ya lo logré, fíjense, les quiero platicar mi hijo Irán era muy racio a leer. Saludos a Irán, ¿no?, por cierto. Saludos a Irán. Muchos saludos. Entonces él no se le daba la lectura. Cuando vi que le llegó este libro a sus manos, casi fue, lo tengo que leer, ¿no? Ajá. Fue más un poco obligado, sí, ¿no? Exacto, pues después ya fue pidiendo más títulos y bueno, creo que ya por lo menos con él lo pudimos lograr. Pues tiene una pretensión simplemente de lo que otorga la literatura, de que eso ustedes saben muy bien acerca de que la literatura pues no es algo engorroso ni tiene por qué ser una tortura, sino pues es un deleite. No, lo puedes disfrutar, y aparte creo la resiliencia como concepto nos invita a vivir la adversidad y a salir de ella, y con la perspectiva que tú comentas en el libro, tuve oportunidad, no lo he leído, pero tuve oportunidad de revisar un poco un resumen que está por ahí en Amazon, que Amazon también lo estás vendiendo por esa plataforma, ya más tarde, al final lo comentaremos, pero creo que esta parte de la resiliencia como concepto y como tú lo abordas, es para que las personas interioricemos, y aparte en este tema de la introspección y de, tú mencionabas en una entrevista que me encantó esa frase, que es ir hacia adentro, es ir al interior y encontrar esa piedra, que hay que pulirla, ¿no? Porque aparte hablas un poco de una filosofía milenaria y algunas situaciones de una escuela filosófica que es maravillosa, que creo que pues vale la pena que se resalte, ¿no?, en el libro. Sí, bueno, en primer lugar quisiera mandar un gran saludo a Jesús Pimentel, que me hizo favor de contactarme con ustedes. Sí, Jesús gracias. Pimentel es un gran maestro de vida. A mí en lo particular, pues ya he recibido muchas enseñanzas de Jesús. Es una persona a la cual quiero mucho. Y pues yo comparto con Jesús precisamente el estudio de la filosofía y en particular de la moral. Es una práctica que se tiene en la masonería. El libro narra específicamente cómo estos seres humanos encuentran la resiliencia por diferentes caminos. Uno de esos caminos es la lectura de un libro antiguo que viene desde hace cientos de años, llegó por mar en el buque Sinaya, lo trajeron los republicanos españoles. Es un libro inspirado en la cábala. Y otro de los caminos que estoy planteando ahí con un personaje que a mí en lo particular me encanta, que se llama Elena,
Otro camino es la vida cotidiana. Claro. La vida cotidiana nos enseña muchísimo, solamente hay que estar atentos a esas enseñanzas. Y otro gran camino, el cual plasmo ahí, es la ceremonia de iniciación masónica. Sí. Ahí uno de los personajes pues tiene acceso a esta doctrina, a este conocimiento. Conocimiento, claro. Y de esa manera pues logra encontrarse, porque como bien dices, no hay manera mejor de conocerse a sí mismo que vernos hacia nuestro interior. Claro. Uno de los grandes autores sobre resiliencia, que es Stephen Walling, narra en su libro que acerca del mandala de la resiliencia, uh-huh. y a este mandala pues le atribuye ciertas características de las personas resilientes. Una de esas características es la introspección. La frase a la cual te refieres, Ivonne, es: visita las entrañas de la tierra y rectificando encontrarás la piedra escondida. Hay que irse adentro, por más temor que nos dé conocernos, porque pues luego sí se encuentran unas sorpresas muy desagradables al conocernos. Otras muy bellas que nos dio la pandemia. Claro. Potencialidades que no sabíamos que teníamos, pues ahora las vamos descubriendo. Sí, definitivamente. Hay otra característica que a mí me llama mucho la atención de estos autores sobre resiliencia, que es el sentido del humor. Uh-huh. Tal pareciera que las personas consideran que verse preocupadas, con el ceño fruncido, uh-huh. y estar siempre como corriendo, y eso les da una cualidad de profesionalismo, cuando en realidad es al revés. Sí, claro. Afrontar la vida con alegría y con entusiasmo, pues es una de las características del ser resiliente. Sí, y dijiste algo importante y quiero rescatar, porque justamente viene plasmado en el libro, si me permites darle lectura a este pequeño fragmento, que dice: el templo de la resiliencia es el reflejo de las personas que se atreven a mirarse con profundidad y valentía, que voy a rescatar esto de valentía, sí, en el espejo de sus propias decisiones. Estas pequeñas palabras, estas pocas palabras, dicen mucho, y yo rescato de esto que tú ahorita comentaste, de la valentía y de atreverse a esa introspección de uno mismo, porque creo, y me atrevo a decirlo de manera general, que es el reto que todos podríamos tener cuando te atreves a ti mismo a indagarte qué hay dentro de ti, obviamente reflejándote en los demás, esto que tú llamas espejo. Sí, sin duda, pues tiene mucho que ver con posturas psicológicas, sobre todo de Lacan, acerca de, uh-huh. de estos espejos. Y algo que les quiero comentar en relación con lo que nos dice aquí Eric, es que este tema de la resiliencia pues es un proceso, o sea, es una fase consecutiva de cosas que hay que realizar, de verbos que hay que hacer, ¿no? Sí, sí. Entonces, en este proceso yo tuve la oportunidad de aplicarlo en diferentes, durante mi vida profesional, ¿no? Yo, como bien decías en la semblanza que me haces favor de hacer, pues yo me dedico a la transformación cultural, es decir, llevar a los integrantes de una organización, ya sea empresarial o social, llevarlos a adaptarse lo más rápidamente para cumplir con los objetivos de esta organización. Entonces, yo identifiqué que había un elemento dentro de esta filosofía milenaria, que es la masonería, que podía replicarse en una organización de varios cientos de personas. Uh-huh. Esos verbos, los que yo identifiqué, tienen que ver con algo que está inscrito en una legendaria, uh-huh. en un legendario conocimiento. Estos verbos son saber, querer, uh-huh. osar, que es a lo que te refieres, de vamos a intentarlo, reverse, vamos, ¿no? a atrevernos. Reverse. Y el siguiente es callar, que no significa quedarnos callados, sí, ni ser mudos, por supuesto que no. Significa, yo así lo pongo en el libro, es detener las bestias internas que luego se desembocan por la furia o las pasiones. Claro. Tomar control de nuestro fuero interno y entonces sí ser soberanos, por lo menos en el interior, ya que si no lo podemos hacer en el exterior, sería un gran avance por parte del ser humano dominarse a sí mismo. Sí, sí, sí. De hecho, algo que comentabas y lo que estaba escuchando respecto de esta palabra callar, y justamente decía, son como los caballos desbocados internos que hay de las emociones, sí, y de los pensamientos, pero ¿cómo nosotros domarlo? O sea, porque creo que eso es algo que en la vida cotidiana, como dices, nos dejamos llevar como por esta parte de la emoción. Sí. Y finalmente no se calla el pensamiento y lo provoca muchas veces también el sentimiento, o viceversa. Hay una fórmula en nuestra actividad cotidiana. Esa fórmula es tener una visión hacia el futuro. Es decir,
Cuando estamos en un momento álgido, lo que menos hacemos es pensar. Nos llevamos por las emociones y entonces pues surgen los gritos, los sombrerazos, las palabras de las cuales luego nos arrepentimos. Claro. Cuando vamos adquiriendo una práctica de tener una visión hacia el futuro, es decir, pensar inmediatamente si hago o digo esto, ¿qué me va a traer al futuro? Entonces ahí es cuando nos vamos hacemos un ejercicio de continencia, o sea, cercamos nuestro actuar a una visión del futuro y decimos, yo no quiero vivir eso, entonces me voy a detener en este momento. Sí. Algo muy importante acerca de este verbo callar, tiene que ver también con las voces que escuchamos al exterior. Seguramente a ustedes les ha pasado, a nuestro público, por supuesto, cuando claro. manifestamos algún deseo de cambiar, de transformar algo, y escuchamos voces que dicen, no se puede, no vas a poder, ¿para qué cambiar si así estamos bien? O esta frase que yo, la verdad, alucino de forma negativa, que es, el sistema es corrupto por naturaleza y nadie lo puede cambiar. Pues la verdad es que son mentiras. Sí, ¿no? Y fíjate, hablando de frases, una que también a mí me no sé qué me da, me irrita, me pone, me incomoda, de hecho, es la palabra, siempre se ha hecho así. Sí. A esa palabra, de verdad, digo, respeto mucho a quienes la dicen, a quienes, digamos que se mueven en función de eso, pero yo creo que justamente hablando un poco de cambios y de atreverse a decir, okay, siempre se ha hecho así hasta el día de hoy. Pero claro. ¿Qué pasa cuando tú te atreves o tienes esa osadía de decir, bueno, ¿qué puedo hacer para modificar esa parte? Puede haber dos resultados. Sí. Uno, que sea mejor las cosas, y otros, que sean peor las cosas. Exacto, pero mientras no lo hagas no vas a saber. Exacto, ¿no? Por eso es que hay que atreverse. Claro. Hay que atreverse, hay que para hacerlo. O sea, si seguimos haciendo las cosas de la misma forma, ya lo decían muchos, hasta memes, ¿no? Ajá, si seguimos haciendo las cosas, sí, claro, pues vamos a tener los mismos resultados. Exacto. Si no nos gusta la forma en cómo nos relacionamos con los demás, si no nos gusta la forma en la que vivimos en nuestra casa, en nuestro trabajo, en la sociedad, si no nos gusta, hay que hacer algo distinto para cambiarlo, porque si seguimos haciendo lo mismo, pues no va a resultar. Por eso es que yo subrayo siempre, y como bien lo decías, ahí viene en la sinopsis del libro, el tema de las decisiones. Cada vez que despertamos, abrimos los ojos, empieza un gran cúmulo de decisiones que vamos afrontando, y eso va cambiando nuestro destino. El que yo me haya levantado hoy y haya decidido venir aquí, obviamente que va a tener una repercusión en mi vida futura. Sí, el que ustedes sí. estén aquí, el que nos hayamos conocido, por supuesto que va a marcar muchísimo nuestra vida de nosotros tres. Exacto. Entonces, cuando nosotros tomamos decisiones de manera consciente, es decir, que no atañen a que la cultura deba ser así porque así me lo enseñaron, sino que retemos acerca de hacer cosas totalmente distintas, que nos pueda provocar algo distinto. Claro. En mi caso fue escribir un libro. Entonces, no saben la cantidad de cosas maravillosas que me han ocurrido a partir de escribir este texto. Y yo creo que como escritor, e incluso en nuestras vidas cotidianas, laborales, familiares, día a día vivimos situaciones adversas, o sea, que tal vez no van conforme a lo que yo deseo en ese momento, pero creo que es como ir surfeando este tipo de situaciones, pero de una buena forma, ¿no? O sea, no tirarte como en el tema del drama, o no tirarte como en el tema del sufrimiento. Seguramente hay cosas incómodas que vivimos, pero, y me imagino que tú como escritor también viviste dentro de al haber escrito este libro, yo creo que también tuviste que ser resiliente. Pues tengo 50 años, seguramente sí. Pero algo que me llama la atención de tu comentario, la verdad hasta me emociona, porque es precisamente en lo cotidiano donde vamos transformando nuestra vida. O sea, no necesitamos cumplir nuestro plan de vida, que la gente de recursos humanos, la verdad, se han quedado mucho en el pasado, ¿no? Todavía hacen preguntas como, ¿cómo te ves dentro de 5 años? Oye, estamos en el siglo XXI, por favor, replantéame la pregunta. ¿A qué me refiero? Si nosotros vamos manejando en el circuito interior de cualquier país y de repente se nos atraviesa un coche, nuestra decisión puede cambiar nuestro destino. ¿Cuántas veces hemos visto que hay vidas que se tiran a la basura solamente por decidir ser violentos, ser vengativos, responder con odio hacia el odio o con violencia a la violencia? Eso no deja nada bueno. Pues no lo han demostrado, no lo digo yo, pues están todos los libros de historia que se puedan imaginar. Sí, los resultados. O a lo mejor hasta ejemplos de personas que conozcamos donde pues una sola decisión, por pequeña que fuera, le cambió su vida para mal.
Entonces ahora lo que tendríamos que hacer es a ver de esas decisiones, si yo me contengo, si me esfuerzo, porque también la resiliencia tiene que haber esfuerzo. Uh-huh. Si yo me esfuerzo, pues a lo mejor puedo cambiar estas escenas al futuro que van a ser desagradables por escenas bonitas, ¿no? Sí, claro. Sí, más favorables. Más, y ahorita dijiste padres. Algo, quiero recalcarlo, no sé si estés de acuerdo conmigo, Ricardo. En este ánimo de retar, muchas veces parte de la sociedad, no quiero generalizar, pero gran parte de la sociedad confunde retar con rebelarse y con ser como violento, con decir, ok, a mí no me vas a ningunear, pero creo que cae en el extremo de querer ser como más que otros. Y entonces quiero hacer énfasis en eso, que el retar significa, desde mi punto de vista, y tú corrígeme si me equivoco, es darse un reto propio, pero desde la conciencia, desde la prudencia, y no en ese ánimo de sentirse más que los demás. No sé si estés de acuerdo conmigo. Totalmente. O tengas una opinión distinta en ese sentido. No, la verdad es que yo me he caracterizado por ser una persona rebelde, ¿no? A lo que me dio algo de positividad en la vida es tener causas para ser rebelde, no ser rebelde nada más porque sí. Porque, como bien dices, el ego es uno de nuestros grandes obstáculos. Sí, recuerdo a mi querido amigo Arturo Villarruel, que decía una frase que a mí me ayudó mucho, que decía, es que no debemos sentirnos más importantes ni menos importantes de lo que somos. O sea, siempre tener un justo medio. A veces cuando nos sentimos más importantes que los demás, empezamos a tener conflictos. La verdad es que en este afán de conocernos, pues también tenemos que identificar en qué momento pues estamos rebasando esa línea. Y como bien dices, pues no tiene que ver con dejar de ser disruptivos, pues es una parte importante de la innovación. Claro. O sea, si hay algo que no me gusta en el entorno y lo voy a tratar de cambiar, créanme que no van a encontrar rosas en el camino. Van a encontrar fuerzas opositoras que les van a decir, para empezar, que eso, ¿no? Que no se puede, y otras que van a decir, no queremos cambiar, quedémonos como estamos, ¿no? Y nos van a empezar a repeler. Entonces, este afán por querer transformar nos va a conducir a conflictos. Desgraciadamente, el término conflicto se le ha dado una connotación negativa. Claro. No necesariamente el conflicto es negativo. Yo sostengo que es solamente la muestra de que algo se está transformando. Entonces, pues yo la idea es que no le tengamos miedo al conflicto, siempre y cuando utilicemos una palabra que bien has dicho, que es la prudencia, ¿no? Sí, ser prudente, claro, significa, pues no, en mi afán de querer mantener algo que vaya a transformarse, pues no puedo atentar contra los derechos de los demás, ¿no? Sí, claro. Y aquí me recordé a don Benito Juárez, fíjate, el hombre más resiliente que he conocido. Ah, sí. El respeto al derecho ajeno es la paz, y lo dijo alguien que sufrió. Bueno, ya les hablaré de mi otro libro. Ah, bueno. Perfecto, ya estaremos teniéndote nuevamente aquí en este programa. Sí. Oye, y fíjate, ahorita que hablabas de ser prudente y hablando también de este tema de la resiliencia, creo que a veces adaptarnos al cambio nos cuesta un poquito de trabajo de manera personal, ¿no? Y vienen los cambios y es como, ¿y ahora hacia dónde me dirijo? Pero creo que en este camino de la resiliencia, más que adaptarse, lo que pretende o lo que nos muestra ser resilientes es tomar la adversidad, vivirla, pero de alguna manera disfrutarla y aprender. Sí, correcto. Hay, yo identifico dos tipos de personas, bueno, miles, pero en particular dos para hablar sobre este tema. Ajá. Quienes provocan los cambios y quienes tienen que adaptarse a los cambios. Uh-huh. Y eso es muy respetable de acuerdo a la decisión de cada quien. Habrá, uh-huh, quien diga, yo no genero cambios, yo mejor me adapto a los cambios. Está bien. Y habrá quienes digamos, no, a mí me gusta provocar el cambio, ¿no? Ser disruptivo y provocar que las cosas cambien. Claro. También está bien. ¿Qué es lo que causaría sufrimiento? Resistirnos a los cambios. En el universo, lo único que no cambia es que todo cambia. Sí. Entonces, lo único permanente es el cambio. Sí. Resistirnos a eso es como si un día me levanto y digo, no quiero respirar. Ajá. ¿No? Del cuerpo te va a decir, pues te desmayo primero, pero tú no mandas en eso. Sí, ¿no? Sí, definitivamente. Entonces, hay cosas a las cuales no podemos resistirnos. Una de esas, pues, son los cambios. Yo prefiero, en particular, ser quien provoque los cambios. Que adaptarse al cambio. Pero soy también adaptado. Me cuesta un poquito más de trabajo, sí, pero... pero, también, pero estás en las dos posiciones. También. Bienvenida. Ya nos vino a saludar. Pero, no, pues, me acabas de dejar pensando con tu respuesta. ¿No? Sí, y en ese sentido también, algo que nos interesa mucho en este contexto del programa para que tú nos puedas brindar más acerca de tu libro, de acuerdo a la lectura de tus personajes, de la novela, del desenlace, de todo el trayecto,
¿qué es lo que tú pretendes transmitirle al lector? ¿Qué es lo que te gustaría que el lector, digamos, que rescatara del libro, ¿no? Digo, obviamente leerlo todo, sí, pero ¿cuál es como tu intención al final de cuentas? Que lo compren. Ah, perfecto, ya. No, ya. Bueno, es que de esa manera lo pueden leer. Exacto, ¿cómo lo vas a leer si no lo compras? O sea, que compren el libro, por favor. Sí, yo lo que pretendo con el libro es que encuentren facetas de su propia personalidad en los personajes que presento. Es una familia que está adecuada a la cultura latina, es una familia que vive en la Ciudad de México, sí, hago descripciones, por ejemplo, de las contradicciones económicas que hay de una avenida a otra, ¿no? Sí, claro. ¿Cómo hay esos contrastes en la Ciudad de México? Pues sitúo los personajes en la Ciudad de México. Entonces, pretendo que la gente se identifique con alguno de estos personajes, con la simple intención, lo repito, de que les sea placentero el libro, de que pasen unas horas de calidad leyendo algo y que les pueda provocar, uh-huh, cosa que he logrado. Muchos me dicen, ya, la segunda parte, otro libro. Ajá, y está qué padre. Qué bueno eso. Yo les digo, pues hay miles de libros, agárrate otros, ¿no? Ya que estás, sí, encarrilado. Claro. Esa es una, y la otra también está en la parte de adecuarnos a este mundo de transformaciones. Es decir, si hay algo que hemos podido descubrir quienes trabajamos con la gestión del cambio, es precisamente que resistirse acarrea pues problemas emocionales, pues es decirle a la gente, no te resistas, es mejor tomar a estas bestias desbocadas, tomar las riendas y empezar una vida distinta. Y créanme que es hasta emocionante, uh-huh, es algo que se puede vivir de manera hasta divertida, como en cada momento de nuestra vida colocamos una decisión y cómo vamos viendo cómo va cambiando todo el entorno. Decidir hasta en qué lugar voy a ir a comer, sí, va, claro, cambiando toda nuestra vida. Entonces es muy emocionante ir por el camino descubriendo personas, descubriendo afectos, descubriendo también las cosas negativas, porque también de eso forma parte la vida. Sí, desgraciadamente, sí, sí, estos tragos amargos pues no se pueden quitar de esta ecuación. Sí. Entonces, pero los podemos afrontar de una forma distinta. No quiere decir que este libro sea la panacea de la resiliencia, por supuesto que no, porque cada uno de nosotros encuentra esas claves en su propia vida cotidiana. Claro, sí, lo vive de diferente manera, ¿no? Cada quien, yo creo que lo que preguntaba Eric, o sea, lo que transmites y lo que es una novela de ficción, que creo que cada uno, cuando tengamos la oportunidad de leer el libro, pues vamos a empatizar, como dices, con ciertos personajes, y tal vez no lo vivimos de la misma forma, pero finalmente la resiliencia es la resiliencia, ¿no? Sí. Cada quien desde su mundo, desde su entorno, pero vas adoptando este concepto a tu vida y también dándole un significado, un sentido. Claro. Quienes me conocen, que me han hecho el favor de leer la novela, luego me han dicho, oye, yo te identifico con este personaje, y yo con este. Ajá. Y dile, yo con todos, ¿no? Yo, es que la verdad, o sea, no, yo con todos. Luego me dicen, oye, es una autobiografía, le digo, qué interesante voy a tener mi vida, no tiene interesante. En realidad no. Creo que sí. En realidad se plasma una historia que tenga una narrativa que vaya llevando el mensaje. Sí, claro. O sea, ustedes conocen de libros, entonces sí, claro, habrá que meterle, uh-huh, también esas técnicas narrativas para pues, que tenga hilo y que pueda ser, sí, entretenido, claro, desde que lo inician el libro hasta que lo terminan. Hasta ahorita el récord lo lleva Hugo Villarruel, que lo leyó, ¿sí? Se lo entregué y a las 2 horas ya me estaba comentando el libro que ya lo había leído. ¡Wow! ¡Ay, caray! Sí. Saludos al buen Hugo. De lectura rápida. Sí. Y yo no sé si quieres dar saludos. Sí, vamos a aprovechar para mandar saludos. Ya te están mandando muchos saludos, Ricardo. Quiero comenzar aquí porque con Verónica Quintero nos manda saludos. Dice, buenas tardes. Luis Gutiérrez, saludos a Ricardo Gutiérrez. Pensamiento divergente y constructivo llevado a la acción. Uh-huh. Algo muy importante, la acción. Sí. Porque justo lo hemos recalcado en otros programas y los libros también no son la excepción, que son teoría. Pero si no es llevada a la práctica, yo creo que también... Letra muerta, ¿no? Hay una frase que dice, las cosas se hacen, porque no se dicen, se hacen, porque al hacerlas se dicen solas, ¿no? Totalmente, claro, de acuerdo. Entonces, justo eso es lo que hacemos en este programa, invitarnos a que de lo aprendido se ponga en acción, aunque sea incómoda, aunque sea como áspera tal vez, pero hay que atreverse a hacerlo. Correcto. Seguimos con los saludos para Periáñez, que dice saludos, linda tarde, muchísimas gracias. Gerardo R. Salgador dice, un libro ampliamente recomendable. Saludos también. Adi Sam nos dice, siempre tenemos la oportunidad de cambiar y ser mejores. Nada es fácil,
cada quien a su ritmo y proceso. Dice David Álvarez Guzmán también, invitado de lujo, ya tengo su libro. Perfecto, wow. David, entonces invitamos a que también cómprenlo, lo vayan adquiriendo todos. Y lo vayan leyendo para que también nos den su punto de vista. Y algo que a nosotros nos gusta mucho, que es muy enriquecedor y seguramente también a ti te gusta, es esa retroalimentación que puedes tener justo de los lectores que te dan su punto de vista. Y a pesar, lo hemos vivido Ivonne y yo por experiencia propia, de que a pesar de que leemos el mismo libro, tenemos una percepción distinta. Y eso es, sí. Híjole, maravilloso poder escuchar la percepción de cada lector. Sí. Es importante, cada quien ve desde su punto de vista. Sí, claro. Por eso hay que respetar el punto de vista de los demás. Sí, claro. Realmente cada quien lo vive desde su propio entorno. Entonces vamos a ir al siguiente corte. No se vayan, vamos a cerrar nuestro programa con nuestro gran invitado. Vamos a seguir hablando de resiliencia. Y pues bueno, vamos al corte y regresamos. No se vayan. No te pierdas todos los martes de 3 a 4 de la tarde nuestro programa Gente de Negocios y Más, donde abordaremos temas de interés y actualidad para los emprendedores y empresarios mexicanos. Tendremos entrevistas con invitados especiales que actualmente contribuyen y colaboran en diferentes sectores industriales, puntos de vista y opiniones diversas, para que junto contigo interactuemos y enriquezcamos el contenido de alto valor de este tu programa. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. ¿Cuántas veces te han dicho que tus problemas no tienen solución? En tu programa Nueva Vida hay una esperanza. Queremos ayudarte a encontrar esas respuestas y sobre todo a encontrar una vida mejor y diferente. Acompáñanos cada jueves de 7 a 8 de la noche a través de Proyecto Radio MX con sentido social. ¿Eres padre, tutor o estudiante? Manabu, con Yuriko Sensei, es para ti. Programa diseñado para hacer tu vida más fácil en las labores escolares. Escúchanos todos los jueves de 3 a 4 de la tarde en Proyecto Radio MX. Manabu, porque nunca dejamos de aprender. ¿Has pensado cómo vivirás en tu vejez? Que no se te vaya la vida planeándolo. Invierte una hora de tu tiempo escuchando Proyectando tu futuro. Todos los miércoles a las 4 de la tarde por Proyecto Radio MX, con sentido social. Te esperamos todos los viernes de 11 a 12 del día en PIC 40, Parada Obligada, con temas de interés para todos como balance y equilibrio, control de emociones, salud integral, inteligencia emocional, estilo de vida para lograr tus metas. Un programa creado para y por personas de 40 y más, o sea, chavorrucos. Solo por Proyecto Radio MX, con sentido social. En Proyecto Radio MX, tu opinión es importante. Envíanos un mensaje de voz vía WhatsApp al 55 6418 8280 con tu nombre y lugar de donde nos escuchas. Recuerda, 55 6418 8280. Ahora te toca hablar a ti. Pues ya estamos de vuelta, súper contentos de estar aquí con nuestro buen amigo Ricardo. Y pues vamos a dar más saludos. Brenda Romero nos dice que es un... Ah, gran obra, la recomienda ampliamente. Gerardo Molina Molina nos dice que es un libro que te deja una gran motivación. Nos está viendo Leo López, un saludo. También nos está viendo Iván Ramírez, Jess Barrera. Todos ellos, la verdad es que creo que están muy, muy emocionados de escucharte. Y pues bueno, vamos a seguir hablando de resiliencia, vamos a seguir creando aquí contigo. Es tu micrófono. Compártenos un poquito más de este gran tema. Yo me quedé un poquito pensativa con los verbos que compartiste al inicio. Sí. Que creo que son verbos que ya cuando se llevan a la acción, pues te pueden llevar a tomar cualquier situación de adversidad de una diferente manera, ¿no?
Sí, en primer lugar, pues habrá que tener la conciencia de cambiar, ¿no? El saber, el decir, el entender, todo pasa por la parte cognitiva, ¿no? Sí. Y después hay que ponerle también voluntad, querer hacer las cosas, ¿no? Pero no basta, no basta con saber y no basta con querer, porque como bien dices, pues eso no se materializa. Hace falta ponerle acción. Entonces viene el verbo que es osar, ¿no? Que es atreverse a hacerlo. Independientemente del orden en que pueda ocurrir esto en la vida de cada quien, pues eso es indistinto. Claro. Yo así me aprendí los verbos y así los manifiesto. Uh-huh. Pero en realidad, pues son tres grandes columnas que van soportando diferentes acciones o diferentes procesos ya que cada quien se imponga, ¿no? En el tema de saber, por ejemplo, viene el asunto de la introspección. Claro. Hay una parte importante de saber quiénes somos, es preguntarle a los demás, estar atentos a cómo nos están percibiendo los demás. Claro. Es decir, no sé si les pase que a fin de año pues se hace el brindis, y yo en lo particular tengo la costumbre de hacer una recapitulación acerca de cuántos amigos hice en el año o cuántas enemistades logré en el año, ¿no? Hay que hacerlo. Ok, empezar por los amigos. Entonces, ahí empieza los KPIs de la vida, ¿no? Sí, claro. Sí, al final las estadísticas, al final los números no mienten. No dejo lo organizacional. No, y finalmente son aportaciones que también es bien reconocerte, ¿no? Porque a veces, fíjate que una parte que yo, experiencia propia, he vivido, el reconocerme tanto cosas favorables como cosas no favorables, que dices, hoy y he aprendido más, sin dejar de lado las partes o virtudes, vamos a llamarle así, sí, también de las áreas de oportunidad, hoy yo les llamo, ¿no? Y poder aprender y poder identificar cuando tengo una sensación de incomodidad, de enojo, y atreverme sin explotar, atreverme a decir, okay, estoy enojado por esta situación, pero sin llegar de alguna forma a agredir o a transgredir a la otra persona, pero sí expresarle también mi sentir. Y eso para mí, a título personal, ha sido de las labores más complicadas o más complejas que he vivido. Sí, es correcto. Porque también tiene que atravesar el hecho de la estrategia, ¿no? Cuando nosotros nos planteamos objetivos, identificamos la parte que queremos cambiar, lo que queremos transformar, pero también tenemos que ponernos objetivos, ¿no? Sí, claro. Cualquier cosa que hagamos, hasta hacernos un chocolate en la noche, sí, claro, que implicaría hasta dejar limpiecita la cocina, pues implica mantenerse en una situación de disciplina, sí, ¿no? De ir planteándonos objetivos en la vida, obviamente cosas mucho más importantes, más serias, y entonces realizar la estrategia. En la estrategia implica a veces retroceder, a veces contenerse, no conflictuarse con los demás, como bien dicen luego, no comprarte batallas gratis. Claro, gratis, ¿sí? Que no son, o sea, ¿por qué habría que pelearse con alguien en el metro? Yo no entiendo por qué habría que hacer eso, ¿no? Sí, claro. No. Lo mejor es echarse a correr y salirse de ese círculo porque sí, pues no deja nada bueno. Bueno, en términos de objetivos mucho más relevantes, pues sí, ir encontrando que estas fuerzas opositoras van a existir y saber en qué momento vamos a ir enfrentando a cada una de ellas. Sí, imagínense, claro, si las enfrentáramos todos juntos, ¿no? Eso se ve claramente en política. Los grandes políticos van escogiendo sus batallas y van resolviendo una por una, no se echan encima a toda su oposición, ¿no? Sí, sino claro, que van poco a poquito resolviendo cosas. Así lo podemos hacer en la vida cotidiana. Es decir, plantear una estrategia, saber hacia dónde vamos y cómo vamos a llegar ahí. Sí, claro. Y digo, retomando lo que dijiste, también me quedé pensando eso, el hecho de que pones como en una balanza a fin de año entre lo que hablas de los KPIs, ¿no? Entre lo que hago, qué personas permanecen o qué personas no. O sea, finalmente creo que eso es un buen ejercicio en donde nosotros podemos mirarnos a través del otro. Yo y sí creo que el otro es una proyección mía. Y que sí, el otro me muestra algo que yo requiero ver de mí. Porque puede ser que sea algo que me irrite, puede ser que sea algo que me guste, pero ¿qué me muestra esa persona de mí, de mi interior? O sea, ¿por qué proyecto a las personas o las situaciones que están pasando? Claro, alguna vez leí que decía un autor que lo que más criticamos es porque nosotros lo traemos, ¿no? O sea, lo que más nos aborrecemos es porque lo traemos dentro y es algo que nos está afectando. Lo vemos en el otro y lo empezamos a atacar, pero en realidad lo traemos acá en nuestra mochilita, ¿no? Sí, entonces, claro, identificarlo implica una gran valentía, pero también el ejercicio de hacerlo constantemente. Sí, es decir, el camino que recorremos a través de los años que tenemos de vida, desde que nacemos hasta que morimos, el camino es la verdadera enseñanza.
O sea, es el viaje que realmente nos da beneficio en la vida, no es la meta. Sí, la meta ya la conocemos, no sé si ustedes la conozcan, pero la conocemos. La meta es la muerte. Sí, ahí vamos a llegar todos, ¿no? Entonces, el camino hacia allá es lo que llamarán aprender a vivir y a morir, ¿no? Sí, claro. Y aprender a hacerlo es disfrutar cada momento de la vida. Sí. No quiere decir que en los momentos de aflicción, en los momentos de tristeza o angustia, pues nos pongamos a reír como locos, ¿no? Sí, estar fingiendo, ay, soy feliz mientras me está atropellando la vida. No, quiere decir que debemos aceptar las cosas que podemos ir transformando y hacerlo. Y las que no, pues a tener una palabra clave que también resulta de todo esto, que es la resignación. Habrá cosas que no podemos cambiar, no está en mi ámbito. Entonces no me voy a preocupar por transformarlo, ¿no? Sí, claro. O sea, a mí me gustaría que no hubiera guerra en Ucrania, por supuesto que no me gustaría, pero pues es algo que no puedo transformar, ¿no? Sí, claro. Sí, y el cambio a final de cuentas lo empezamos a través de nosotros, ¿no? Y justo cuando nos empezamos a conocer es cuando podemos cambiar desde nuestro interior, de nuestra conciencia, y decir, ok, voy a poner mi granito de arena y por lo menos yo, si no me gusta la violencia, intentaré yo mismo no ser violento, ¿no? Algo que es bien complicado, que me ha resultado muy complicado, es la parte de aceptar el perdón, ¿no? Para empezar, de ir a ofrecer disculpas, de ir a pedir perdón para que nuestro KPI anual sea mucho más fructífero. Exacto. Pero también del otro lado, ¿no? ¿Cuántas veces nos centramos en un orgullo que no nos lleva a nada? Absurdo. Y nos cerramos a toda comprensión de por qué la gente actúa como actúa. Entonces los juzgamos y empezamos a castigar a la gente como si fuéramos los jueces del mundo, ¿no? O secretarios de Dios. Así, te voy a castigar con el desprecio de con mi, el látigo de mi desprecio. Sí, claro. No, y fíjate que en eso, hablando de hacer justicia, yo últimamente luego le platico a Ivonne que a veces se desvirtúa la justicia con la venganza, que para mí son términos totalmente distintos. Y en ese ánimo, lo digo entre comillas, de hacer justicia, creo que se rebasa y ya pretende alguna sociedad ser vengativa, no tanto justa. Escuchaba a un locutor de televisión, de TV Azteca, que atraparon a unos ladrones y los amarraron con cinta adhesiva, y este personaje estaba muy contento diciendo, y qué bueno, y ojalá que le hagan más cosas, y lo único que está transmitiendo es odio, porque eso no arregla nada, ¿no? Sí, claro, sí. O sea, entendemos las emociones, pero también justo es donde ahí cabe la prudencia de decir, bueno, ¿tú qué estás haciendo, no? ¿Lo estás aumentando o lo quieres revertir? Así okay, es, pues ya estamos por irnos. La verdad es que me gustaría que nos dieras tus redes sociales, dónde te pueden encontrar. Esto también de la transformación cultural es nuevo para mí, me encantó. Creo que para las organizaciones suena bastante interesante. Entonces, si gustas darnos tus redes sociales y donde puedan encontrarte. Claro que sí. Pues me pueden encontrar en el sitio web ricardogutierrezchavez.com. Ahí viene la sinopsis del libro y la forma como lo pueden adquirir. Está a través de Amazon España y Amazon Estados Unidos. Pero ustedes que viven en México, ahórrense el envío. Háblenme a mi celular y yo con mucho gusto se los puedo hasta autografiar. Ay, qué mi teléfono es el... Sin cinco, porque es un teléfono de Yucatán, es el 9992-2488-93. Repito, 9992-2488-93. Me pueden escribir por WhatsApp, nos ponemos de acuerdo y ya se ahorran el tema del envío. También me pueden encontrar en Facebook, estoy como Ricardo Gutiérrez Chávez, autor, y también en la parte organizacional, pues me pueden encontrar en LinkedIn. Ah, perfecto. ¿Se dice LinkedIn o...? LinkedIn. Apenas me recorrí. En esa red. en esa red también. Pues muchísimas gracias por haber aceptado la invitación. Gracias por habernos transmitido un poquito de lo que viene en este maravilloso libro. Seguramente lo vamos a leer y tendrás que venir para seguir hablando de resiliencia o hablar de tu siguiente libro. Y muchas gracias por aceptar. No, muchas gracias, Ivonne. Te agradezco mucho, Eric. Y agradezco gracias mucho a todas las personas que nos estuvieron viendo. Muchísimas gracias. Gracias a todos los radioescuchas. Y bueno, nosotros nos despedimos con una frase pregunta del programa de Libreando, que es... ¿Y tú? ¿Ya estás libreando? Yo ya. Ya empezamos a librear. Gracias. Perfecto. Gracias. Buena tarde. Híjole. Escuchado. Síguenos en nuestras redes sociales, Instagram y Facebook, Libreando MX. Los esperamos la siguiente semana en un nuevo encuentro con la lectura. ¿Y tú? ¿Ya estás libreando? Estás
Estás escuchando Proyecto Radio MX con sentido social.